Hola, hola, muy buenas. Bueno, mucha gente me habéis preguntado que cómo se sale del caos en el que estáis o la tormenta perfecta. Bueno, es más sencillo de lo que parece, pero es verdad que cuando estáis dentro de ese caos interno o externo, no veis la salida, solamente os enfocáis en lo que tenéis, en lo que sentís y nada más. Lo primero que tenéis que hacer es asimilar que eso que ha producido ese caos, aunque todavía dé coletazos y estéis ahí a consecuencia de ello, y hay mucha gente que todavía lo estará viviendo, tenéis que ser conscientes de que estando sumidos en el pozo, como digo yo, o en la oscuridad, no os va a ayudar en absoluto, porque es una vibración baja y todavía va a ayudar a que la cosa permanezca más en el tiempo o que no fluya la solución. Hay muchísima gente que me dirá, sí, Esperanza, eso es muy fácil de decir, pero cuando se está ahí es muy complicado de salir de ese bucle. Yo no digo que no sea complicado, pero no es imposible. Lo que no os podéis enfocar es en lo que pasará, porque todavía no ha llegado, y os enfoquéis también en lo que ha sucedido, porque ya no existe. Y aunque estéis pagando las circunstancias o estéis todavía en esa situación, lo que os tenéis que enfocar es en realmente qué vais a hacer ahora, en la hora, con lo que os ha pasado, con las circunstancias que os han producido. Porque si os encariñáis con la oscuridad, si os encariñáis con la vibración baja, si os encariñáis con todo eso, flaco favor os estáis haciendo y no saldréis nunca. Esto es así. Un pequeño cambio lo cambia todo, un pequeño cambio de vibración lo cambia todo. Cuando en una partida de ajedrez, que lo digo mucho, cambia un peón, la partida cambia totalmente. Así que yo os invito a que no hagáis cambios bruscos, a que no pidáis que cambie de la noche a la mañana, sino que deis pasito a pasito y pasito a pasito llegaréis a la salida. Se sale de todo se sale. Los caos son bendiciones, los caos nos ubican donde realmente tenemos que estar. Y cuando una persona llega a un caos así, lo primero que se tiene que preguntar es qué parte de culpa tiene de eso. Si la persona admite su parte de culpa, os puedo garantizar